Hola a todos, un cordial saludo. Bienvenidos una vez más al programa institucional Tumaco para Todos. De la Oficina de Prensa y Comunicaciones los saluda Luisa Carolina Morales Escobar. Y recuerden que todos los sábados tenemos ese espacio para que ustedes conozcan y se enteren de primera mano de todas las acciones que realiza el equipo de trabajo de la Alcaldía Municipal, lideradas por el alcalde Julio César Rivera Cortés. Hoy los saludamos desde el Polideportivo San Judas, exactamente desde esta fuente que está siendo ya habilitada para que preste un servicio a la comunidad para lograr un mayor embellecimiento hacia nuestra perla del Pacífico. Ya se están ultimando los trabajos para entregarle esta obra a la comunidad del municipio de Tumaco. El llamado que hacemos desde nuestro programa es para que la comunidad también responda de esta manera y cuide esas obras que son de todo el pueblo. También hacer el llamado a los padres de familia para que los niños, cuando vienen a ver, a recrearse un poco en ese tipo de obras, no ingresen hacia la fuente. De esa manera, todos contribuimos para que se preserve esas obras que permiten un mayor cuidado del medio ambiente. Bienvenidos nuevamente a Tumaco para Todos. Noticia destacada de la semana. Durante 3 días, Bogotá se convirtió en el epicentro del turismo nacional e internacional. Por ferias, albergó 32 departamentos, 30 países y 1000 expositores que ofrecieron no solo paquetes turísticos, sino además la potencialidad de sus territorios. En el evento estuvo presente la viceministra de Turismo, Sandra Howard, y en entrevista con el programa institucional Tumaco para Todos, manifestó que el apoyo que esta cartera le ha dado a nuestro municipio continuará. Nosotros hemos venido trabajando con Tumaco no de ahora, sino en los últimos 4 años, desde cuando empezaron a presentarse una serie de elementos de mala prensa en torno a eso. Les recuerdo que en esa época hicimos el encuentro de gastronomía, precisamente para demostrar allá toda esa riqueza cultural que había en la zona, aparte de la belleza de sus playas, de la calidad de su gente y de todas las potencialidades que tenía también como un destino de turismo náutico. Entonces el acompañamiento ha estado ahí permanentemente, va a seguir estando. Tenemos un equipo que está dedicado precisamente a dinamizar todo ese corredor de la región. Requerimos que también nos apoyen localmente haciendo las tareas debidas para poder garantizar que la gente vuelva a sentirse segura cuando va a esa región, que la gente se sienta querida, que entiendan que los que alteran el orden son un grupo muy pequeño en comparación con toda una población muy grande que tiene enormes expectativas en torno al desarrollo que esa región requiere y necesita. Para eso estamos nosotros aquí, para seguirlos acompañando en ese proceso. Además, reconoció los esfuerzos que desde la administración municipal se han venido haciendo en pro del mejoramiento y certificación de las playas para el fortalecimiento del sector turístico. Valoramos mucho lo que hacen también las autoridades locales, el grupo de los empresarios que están allá sentados y que sabemos que tienen también un alto compromiso con sacar de adelante temas de formalización. Estamos en el proceso de organizar el trabajo en esa área del morro y vamos a seguir en esa línea porque sabemos que el Pacífico tiene mucho para ofrecer, desde la frontera con Ecuador hasta el límite con Panamá. Es una región hermosa donde está inmerso Tumaco y con unas características muy particulares que vale la pena ir a recorrer, porque seguro les va a encantar. Para la 37ª versión de ANATO, la Alcaldía de Tumaco, a través de la Oficina de Turismo, llegó con un completo stand donde expuso nuestros 3 tesoros, gastronomía, cultura y biodiversidad. Noticia destacada de la semana. La buena respuesta de los contribuyentes en el año 2017, de mayo a diciembre, permitió que el municipio superara su expectativa presupuestal en el recaudo de industria y comercio. Esta vez, el municipio nuevamente hace la invitación a la comunidad, a todos los comerciantes, para que aprovechen los descuentos que está haciendo la Secretaría de Hacienda y así beneficiarse en el cumplimiento del pago de industria y comercio y el impuesto predial. El secretario de Hacienda de Tumaco, Alfonso Enrique Castillo, dio a conocer las alternativas que tienen los contribuyentes para cumplir con el pago de impuestos. En esta oportunidad tenemos un incentivo tributario por pronto pago, tanto del impuesto de industria y comercio como también del impuesto predial. Del impuesto predial tenemos el 15% de beneficio y más un adicional del 5%. Si pagan entre los primeros 1.500, o sea, sería un total del 20% hasta el 28 de febrero. De industria y comercio, entonces tenemos
un 5% de pronto pago y tenemos un adicional del 2% si está dentro de los primeros 150, para un total del 7% hasta el 28 de febrero. Estos descuentos en el impuesto predial e industria y comercio aplican para las personas que estén al día en años anteriores y solo tengan pendiente esta vigencia. Los descuentos se extienden hasta el mes de mayo. Sí, hasta el 28 de febrero tendríamos esa posibilidad en esos porcentajes, pero realmente los descuentos gradualmente van bajando y tendríamos beneficios hasta el 31 de mayo. En predial tenemos hasta el 28 de abril del 10% y hasta el 31 de mayo del 5%. La Secretaría de Hacienda ha implementado un sistema que les permite a los contribuyentes descargar sus facturas y hacer otros trámites con tan solo un clic. Seguimos implementando esta herramienta importante. Primero, que ya el comerciante, el contribuyente, puede bajar su factura en la web. Y segundo, que estamos trabajando, mejorando la herramienta para que a través del botón PSE puedan pagarlo en línea. El año anterior, y gracias a la respuesta de los comerciantes, la alcaldía tuvo un balance positivo al superar la meta en el recaudo del impuesto de industria y comercio. Que es un impuesto que realmente pudimos superar la meta. Nosotros teníamos presupuestado aproximadamente 4.000 millones de pesos y pasamos de los 5.000 millones de pesos gracias también a esos contribuyentes que creen en este municipio, creen en esta administración y también el tipo de conversaciones que hemos tenido con ellos, haciéndoles entender que es una obligación que tienen con nuestro municipio y que esos recursos son importantes para el funcionamiento de la municipalidad. Los impuestos hacen parte van a una fuente importante de financiación del municipio. Obviamente lo que hacemos con los impuestos es pagar el funcionamiento en parte de la administración municipal, cofinanciar los programas y proyectos que tiene esta administración en cabeza del ingeniero Julio Rivera, y pues van a los sectores. Tenemos apoyo en los diferentes desagües que se hacen, en el mantenimiento de la infraestructura como los parques, que están en los diferentes barrios, llegar a los programas que no tienen financiación directa del Estado a las diferentes veredas. Para eso son nuestros impuestos municipales. La idea es generar esfuerzo fiscal. El Gobierno Nacional todos los años nos evalúa por el esfuerzo fiscal que hemos hecho durante la vigencia, y si en tres vigencias consecutivas nosotros demostrábamos un esfuerzo fiscal, obviamente el Estado nos premia por ese esfuerzo fiscal, dándonos mayor plata para inversión. Eso, y también obviamente si logramos un tope en esos ingresos tributarios, estaríamos hablando de una recategorización del municipio. Ojalá lo podamos hacer en estos dos años, que es subirlo de cuarta que estamos a segunda categoría. Con el apoyo del Programa de Gobernabilidad Regional de la USAID, la Secretaría de Hacienda realiza actividades en los barrios y veredas, explicando a la comunidad qué son los impuestos, para qué sirven y los beneficios que obtiene el contribuyente y la administración. Gracias al apoyo del Programa de Gobernabilidad Regional de USAID, venimos avanzando en los impuestos. Hemos mejorado notablemente el recaudo. Ellos nos acompañan todos los días en la Secretaría de Hacienda con las diferentes estrategias. Tenemos una estrategia importante que es: yo pago mis impuestos por un tubo para todos, una estrategia al barrio, donde estamos yendo a cada uno de los sectores de la parte urbana de Tumaco, como también algunas veredas de la zona rural. Precisamente con una de nuestras asesoras del programa de gobernabilidad regional de USAID, ya tenemos el cronograma para empezar ya este año con yendo a las comunidades, a los sectores, a los barrios, reuniones con los comerciantes, en el cual venimos haciéndolo, ya empezamos algunos con los directivos de Cámara de Comercio. Sí, hemos logrado con la Agencia de Cooperación de USAID, con el programa de gobernabilidad regional, avanzando en esta cultura de no pago, para que se vuelva una cultura tributaria, que nosotros aprendamos que cada año demos ese juiciocito y pagamos nuestros impuestos. El Gobierno Nacional reconoce una compensación por aquellos territorios indígenas y también por aquellos territorios afro, donde el gobierno reconoce el 25% del impuesto predial de los consejos comunitarios y de los resguardos indígenas. Nosotros el año pasado hicimos la gestión de cobro con los requerimientos que hace el Ministerio
A la fecha, por cuestiones de fin de año, no alcanzaron haciendo los giros y estamos ya a la espera de que este año se haga efectivo tanto el año pasado como el de este año. Para este lunes 26, con el apoyo de la DIAN y el sector financiero, se realizará una feria de servicios de impuestos para continuar motivando la cultura de pago. Esta campaña va a tratar de que vamos a llevar todos los servicios que tiene la alcaldía municipal, las instituciones, especialmente también lo que tiene que ver con los impuestos municipales, para que se acerquen a aquellas personas que por su tiempo, por su trabajo, no lo pueden hacer de manera corriente. Vamos a estar en jornada continua aquí en el polideportivo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También va a estar el sector financiero para que tenga la oportunidad de pagar sus impuestos. Va a estar la DIAN para los que van a hacer trámite en el RU, Cámara de Comercio para los que van a hacer el trámite de actualización de sus establecimientos. Va a estar también instrumentos públicos, el Agustín Cudasí, y la idea es que tengamos varias instituciones o las instituciones que tienen que ver con los impuestos municipales y que a veces las personas no pueden por tiempo articular a la misma vez en estos servicios. Los invitamos primero a la Secretaría de Hacienda para que se pongan al día con sus impuestos y también, segundo, a la Feria de Servicios que se va a llevar a cabo el día lunes 26 de febrero aquí en el Polideportivo San Judas. La generación de empleo es un punto de vital importancia dentro del plan de gobierno del alcalde Julio César Rivera Cortés. Es una de las mayores preocupaciones que él manifiesta cuando sostiene encuentros con representantes del gobierno nacional y también internacional. Esta vez, de manera conjunta con la Oficina de Desarrollo Económico, en alianza con otras entidades, se está liderando una convocatoria para generar empleo y emprendimiento a jóvenes de la Comuna 1, 2 y 3 del municipio de Tumaco. Esta convocatoria incluye un proceso de formación en competencias digitales y en su componente final incluye la generación de empleo con diferentes empresas. Aquí tenemos más detalles de cómo se está llevando a cabo este proceso en el Coliseo de Panamá. La Oficina de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Tumaco, de manera conjunta con otras instituciones, lidera una convocatoria de empleabilidad y emprendimiento para jóvenes donde se busca la formación en competencias digitales. Sandra Preciado, directora de la Oficina de Desarrollo Económico, dio a conocer cómo se cumple el proceso y a quiénes va dirigido. Bueno, primero que todo, este es un proyecto de emprendimiento y empleabilidad digital, dentro de las cuales están participando 4 organizaciones. Entre ellas está la Fundación Telefónica, la Fundación Citi, OIM y USAID. Y obviamente la alcaldía en representación de nuestro alcalde, el ingeniero Julio César Rivera. ¿En qué consiste? Bueno, esta convocatoria consiste en registrar a jóvenes de 17 a 26 años para poder mitigar un poco la pobreza, darle un poco de incentivo económico para que estas personas puedan tener trabajo y así mismo poder crear su negocio o microempresa de negocio. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de este proyecto es más que todo que estos jóvenes pertenezcan dentro de la comuna 1, 2 y 3 del municipio, que sean afrodescendientes y que estén interesados a pertenecer en este proyecto. Bueno, cuando decimos empleabilidad y emprendimiento digital, básicamente, ¿cómo será la oferta laboral o cómo se van a beneficiar ellos? Primero que todo, este proyecto va a empezar una fase de formación para estas personas. Luego que pasen esta parte de formación, nosotros como instituciones podemos avalar a las personas para que puedan ingresar a las diferentes entidades de empresas que están en el municipio y poder trabajar en la forma de digital. Me refiero a plataformas que las empresas puedan obtener para cumplir sus funciones. El programa apunta que aquellos jóvenes que no han podido acceder a la educación superior se formen en varias asignaturas, especialmente en las áreas de competencias digitales. Para ello también se cuenta con el apoyo del SENA. John Alexander Cinza, de la Fundación Proinco, quien se articula este proceso al respecto, señaló. Tendríamos 3 componentes. Un primer componente que sería un componente psicosocial donde haríamos un descubrimiento, un fortalecimiento de competencias para los jóvenes y habilidades que ellos estén manejando. ¿Listo? Un segundo componente que trabajaríamos sería un componente formativo, que lo trabajaría SENA. ¿Listo? Un tercer componente
que sería un componente empresarial que lo trabajaría una empresa de Medellín que se llama Trust de América. ¿Listo? Entonces, eso, en esos tres componentes estaría toda la fase del proyecto, que duraría aproximadamente año y medio. ¿Listo? En el momento estamos haciendo una convocatoria pues a todos los jóvenes y entre edades de 17 a 27 años que puedan inscribirse, ¿listo? Pero solamente tenemos en el momento un cupo para 300 jóvenes, ¿listo? El primer filtro lo haríamos a través de la edad, ¿sí? Que cumplan el rango de edad y la necesidad de pertenecer al programa, ¿sí? ¿Listo? Otro requisito mínimo es que la persona tenga como mínimo quinto de primaria. Lo que quiere decir que por lo menos sepa leer, escribir, sumar y restar. ¿Listo? Que serían requisitos mínimos que exige el programa. ¿Listo? Luego haríamos un segundo filtro en la primera fase, que duraría... La primera fase atenderíamos 300 jóvenes que irían desde el mes de marzo hasta el mes de julio. ¿Listo? Que trabajarían con nosotros como operador, que somos la Fundación Proinco. Para la segunda fase solamente pasarían 120 jóvenes, de 100 a 120 jóvenes con el SENA. ¿Listo? El SENA trabajaría con competencias formativas, competencias digitales exclusivamente en esta fase del proyecto. ¿Listo? Y solamente pasarían en esta etapa y durante el proceso que revisemos, solamente los jóvenes que tengan competencias digitales o alguna afinidad a competencias digitales, o que ellos puedan tener la viabilidad de desarrollar una propuesta de emprendimiento que tenga que ver con el uso de herramientas TIC. ¿Listo? Y finalmente al proceso final, el componente empresarial, que iría desde el mes de enero del 2019 hasta el mes de junio, julio aproximadamente del 2019, pasarían esos 100, 120 jóvenes que genere el SENA, que ya formó en competencias digitales, para generar una formación empresarial. ¿Listo? Es decir, o sea, se seleccionan 300, pero ya cumpliendo las etapas del proyecto, no quedarían todos, sino 100 o lo que dé a conocer pues, el proceso en el que estén. Sí, es correcto. Al final del proceso solamente pasarían 100, 120 jóvenes, como les estoy indicando, jóvenes que durante el proceso nos miremos, podamos revisar la afinidad en competencias digitales. ¿Listo? El resto trataríamos de hacer un enrutamiento con otras instituciones que los puedan atender de acuerdo a las competencias que descubrimos durante la primera fase. ¿Listo? Entonces, a partir de allí lo haríamos de esa manera y podríamos trabajar con ellos en esa fase. La idea o lo primordial en este caso para la primera fase es que los jóvenes descubran qué tipo de talentos y de qué tipo de habilidades tienen y hacia dónde pueden reencauzarlas, reubicarlas y cómo pueden generar ellos propuestas de emprendimiento desde esa primera fase, aunque posiblemente no pasen a la segunda. ¿Listo? La idea es que el programa primero sea impactante para el municipio y que en esta primera fase podamos tener éxito, podamos hacer una propuesta, un proyecto de impacto y los jóvenes se sientan beneficiados del programa, y que posteriormente se pueda hacer una segunda fase donde podamos retomar a aquellos jóvenes en los que participaron en la primera fase. ¿Listo? Entonces, eso sería como la proyección del proyecto que tenemos en este momento. El programa iniciará desde el 1 de marzo y los seleccionados deberán pasar por varios filtros de formación. En la etapa final tiene un componente de articulación con varias empresas para que los mismos ingresen a trabajar y pongan a prueba lo aprendido. La recepción de documentos se cumple en el Coliseo de Panamá. Las personas aspirantes a este programa solo deben llevar 2 fotocopias de la cédula de ciudadanía. En Tumaco para Todos los invitamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos con más información. Time is short, this is
idea. And I want it for your ear. ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Hola, hijo, ¿cómo está? ¿Se tomó una, hija? No, gracias. Cuando voy a manejar no me tomo ni una. ¡En diciembre, tómese uno! Gracias. Ni porque sea diciembre, cuando conduzco, nuevo. Así tenga mucho afán, es mejor conducir con prudencia. Esta llamada es muy importante, pero mi seguridad y la de los demás es más importante. Si todos hiciéramos la expectativa, otra sería nuestra realidad. Cuando conduzcas, no tomes, no corras, no te distraigas. Una campaña de la Alcaldía de Tumaco. Perdida, sin rumbo, sin pasado, sin futuro. Las adicciones te esclavizan. Las adicciones te esclavizan. Las adicciones te esclavizan. Las adicciones te esclavizan. El consumo de sustancias psicoactivas causa ansiedad y aislamiento de tus seres queridos. Di no a las drogas. Tumaco, un paraíso biodiverso rico en folclor y en sus gentes, merece gozar de bienestar por medio de espacios limpios y agua potable. Por eso, desde hoy, en Aguas de Tumaco S.A., trabajaremos para que ese bienestar sea una realidad y juntos lo lograremos. Aguas de Tumaco, agua y aseo para todos. Cuando te pasas el semáforo en rojo, cualquier situación te puede suceder. Respeta las señales de tránsito, es responsabilidad de todos. ¿Tienes deudas pendientes por concepto de pago de impuestos municipales anteriores al año 2014? ¡Acércate! Tenemos grandes beneficios para ti, descuentos hasta el 40% en intereses y sanciones, para que te pongas al día en tus obligaciones. Yo pago mis impuestos por un Tumaco para todos. Un mensaje de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Tumaco. Bueno, Matilda, te voy a peinar. Te voy a hacer una trenza. ¿Está haciendo mucho frío? Te voy a poner tu gorrito. Te voy a dar tu teterito. A su edad, un hijo ya no es un juego. Prevengamos el embarazo adolescente. ¿Cómo llegar a ese Centro Hospital Divino Niño en su nueva sede? Si estás en el casco urbano de la ciudad, puedes movilizarte por las avenidas La Férrea y La Playa hasta llegar al megacolegio o la inspección de tránsito. Ingresas para arribar al barrio La Ciudadela Nuevo Horizonte. Ahí se encuentra la S Centro Hospital Divino Niño en su nueva sede. Esta cuenta con el mejor equipo humano y técnico para brindarles un servicio de calidad y óptimas condiciones para los usuarios. Esta es una invitación de la S Centro Hospital Divino Niño. Salud para todos. Morir nuestro legado ancestral y por el contrario que se mantenga vivo, representado en las diferentes personas y grupos culturales que promueven a diario la identidad del municipio,
Una representante del Ministerio de Cultura estuvo aquí en el municipio de Tumaco para hablar de lo que es la danza y fortalecer este componente tan importante aquí en Tumaco, donde muchos grupos también la practican a diario. La danza es insignia y representación del municipio de Tumaco y por eso es un legado que no se debe dejar morir. El Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Tumaco, la Casa Lúdica y la Casa de la Cultura aunan esfuerzos para trabajar en rescatar, conservar y mejorar la danza en este municipio. Así lo señaló Ángela Beltrán, coordinadora de la danza del Ministerio de Cultura. Bueno, yo creo que lo primero es que hay que mencionar que para el Ministerio de Cultura, por supuesto, Tumaco es una ciudad, un municipio en el que es realmente necesario empezar a reconocer toda esa riqueza que existe, en términos de la danza, las músicas, el teatro y otras artes que vienen siendo identificadas en esta región. Adicionalmente, pues ya desde años atrás hemos venido haciendo procesos desde el proceso de cantos de marimba, todo el plan especial de salvaguardia. Ahora tenemos un momento en donde tenemos este maravilloso espacio de la Casa Lúdica, tenemos el proyecto de la Escuela de Música para Tumaco, la Escuela Taller, y nos interesa muchísimo que todas estas infraestructuras alrededor de la cultura, pero también los procesos culturales del municipio, puedan sentirse articulados, beneficiados, pero además que todos estos procesos tengan un impacto en la comunidad en beneficio de la transformación, del tejido social, del desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. Las nuevas manifestaciones artísticas deben expresar las raíces de danza autóctona en Tumaco y tener un mensaje educativo. En todo el Pacífico estamos identificando una serie de manifestaciones que si bien tienen una raíz común, pues en algunas ciudades son mucho más fuertes y también estamos viendo cómo esas raíces empiezan también a conectarse con la juventud y cómo tenemos que hacer un puente necesario entre los procesos de la danza, de la música urbana que está siendo cada vez más fuerte, pero que quizás al tener mucho más conocimiento de su tradición pueden hacer unas producciones mucho más cercanas a la comunidad, mucho más cercanas al territorio, pero además que hagan que esas tradiciones pervivan, ¿no?, y se actualicen también en estos nuevos contextos. En algunas oportunidades, y con esto vamos entrando en materia para darle a conocer a la comunidad, ¿de qué a qué se refiere, a qué hace referencia el tema de danza en la costa pacífica nariñense? Pero muchas personas suelen criticar el género urbano, especialmente en su letra y en sus bailes. ¿Cómo decirles que el tratar de llegar a la comunidad no es necesario utilizar palabras soeces ni movimientos que algunas niñas no saben ni qué es lo que están bailando, pero lo hacen? Así es, yo creo que en todo el país lo hemos estado trabajando en algunos puntos, de hecho, porque hace mucho daño para las artes, le hace mucho daño a la danza en particular, que es el área que yo represento, el pensar que la danza tenga unos ciertos contenidos que expongan a nuestros niños y nuestros jóvenes a tener unos, digamos, apreciaciones que van más allá de lo artístico. Entonces, todo este asunto del contenido sexual, todo este asunto del irrespeto, incluso por el cuerpo de los niños, es un elemento que tenemos que cuidar mucho y eso viene desde la escuela. Viene desde los procesos formativos, por eso estamos pensando en trabajar de manera articulada con las organizaciones de la danza del municipio, con las organizaciones de los jóvenes, porque no se trata de no potenciar la expresión corporal, pero que no haya un asocio directo con contenidos explícitos, porque el problema es un poco que cada vez estamos siendo más explícitos en elementos que no hacen parte de la danza, ni siquiera de la danza urbana. Uno puede ver procesos en todo el país, procesos internacionales donde la danza urbana empieza a tener una serie de técnicas específicas, una serie de pasos específicos y que podemos diferenciar lo que podría ser algo sensual del movimiento natural de un bailarín, de un joven, de una niña, a lo que ya sería un contenido un poco más explícito en términos de la sexualidad. Estamos generando mucha conciencia sobre la importancia de cómo trabajamos el cuerpo, cómo trabajamos el movimiento y por supuesto a nivel de la música nos interesa que las letras, tenemos un ejemplo maravilloso en Libertad, en San Onofre, donde tenemos un colectivo que se llama Bullen Rap, que ha podido hacer una fusión entre el bullerengue y el hip hop, pero con una claridad sobre que sus letras tienen que aportar a la vida y no aportar a la muerte, no aportar tampoco al tráfico con los niños, a contenidos que van más
más allá de lo que a los chicos les interesa y buscar en las letras poesía de nuevo, nuevas formas de comunicarse entre los jóvenes, que volvamos a recuperar la lírica, el sentido profundo de las letras que se ha perdido bastante por acudir realmente al facilismo, ¿no? Y a hablar y utilizar las músicas un poco para hablar de temas que no son, digamos, tan profundos, ¿no? Y no tan conectados con lo que es el entorno y no desde una perspectiva positiva. La danza para mí es como el bello arte de robarle con la mirada a los demás a raíz de cada uno de los movimientos, del contonear de las caderas, de cada uno de los pasos rítmicos que los danzantes van realizando. Y no es necesario desfigurar esta parte para poder ganarse aplausos o el viva de los transeúntes o de las personas que a diario se reúnen a escuchar, a contemplar, a admirar la danza. Claro, porque es que además la danza a nivel mundial es una de las grandes artes, es el arte del movimiento, es el arte del poder comunicar desde la expresión corporal y la danza va mucho más allá. Yo creo que nos hemos confundido y hemos pensado mucho como en el baile social y como el baile social es la danza y no es así. El baile social es uno de los elementos que permiten que la gente disfrute esta manifestación y este trabajo alrededor de una práctica artística, pero la danza es mucho más y esa es la convicción que tenemos desde el Ministerio de Cultura y desde el Plan Nacional de Danza, porque además la danza es transformadora, es una potencia para nuestras comunidades en el sentido de que la danza nos permite conectar con lo profundo de la raíz, es una disciplina artística, es un campo de conocimiento. Hoy en el mundo hay diferentes vertientes que utilizan la danza para la recuperación del trauma, que tiene un sentido sanador, que tiene un trabajo alrededor también de la creación, de una dinámica y un trabajo técnico corporal que es bastante difícil. De hecho, un bailarín para tener un muy buen nivel empieza desde la infancia y puede estar 15, 20 años formándose para llegar a un virtuosismo técnico. Entonces yo creo que en ocasiones no le damos el peso que merece esta práctica artística y que como la música somos áreas que empezamos a trabajar desde la infancia y con unas fundamentaciones técnicas muy sólidas. Y ese es el espíritu que nos mueve a estar hoy en Tumaco, en que pensemos una danza muy cultivada desde la infancia, con un concepto más amplio, con un trabajo corporal riguroso y que por supuesto se disfrute, pero que tenga también todos esos valores que esta área puede traer a la ciudadanía y a los artistas, por supuesto. Hay muchas agrupaciones y San Andrés de Tumaco se ha destacado, al igual que la costa pacífica canariense. Lo entusiasta o el entusiasmo que da al mirar a niños desde 3, 4 años empezando ya a dar sus primeros pininos, sus primeros pasos en cuanto a la danza se refiere. Y cuando salen a representarnos a nivel nacional o internacional es donde uno aprecia y dice tenemos potencia, tenemos cualidades, tenemos danzantes. Así es, y creo que en Tumaco se está viendo una explosión muy interesante de lo que son los movimientos urbanos, cómo los jóvenes pueden encontrar en la danza un camino y una opción de vida. Hace poco entiendo que Pacific Dance, que es uno de los grupos del municipio, pudieron representar al país en Estados Unidos y pues ayer me contaban que lograron acceder a ser ganadores del certamen en el que se estaban presentando y que eso ha generado que muchos jóvenes vean que es posible encontrar en la danza un camino de vida y un camino transformador, un camino que les permita tener otra oportunidad. Y lo que nos interesa a nosotros es ver cómo desde la acción concertada y articulada en el Estado, desde el municipio, desde el departamento y desde la nación, podemos precisamente generar oportunidades para que se den espacios de formación y se den espacios de promoción de nuestra danza. Sí, lo importante es que iniciativas como esta son iniciativas que pueden replicarse en los diferentes barrios y que precisamente estamos aquí viendo de qué manera podemos ayudar
a que muchos niños y muchos jóvenes puedan empezar a tener oportunidades cercanas de formación, oportunidades en donde puedan mostrar su talento y por supuesto que sean acompañados, porque estos procesos surgen muy fácilmente, como usted lo decía ya, Pacific Dance empieza a generar semillas, empiezan a crearse otros grupos, pero no podemos quedarnos solamente en el trabajo de evocar estos semilleros y empezar a trabajar con grupos pequeños, sino que también tenemos que ser muy conscientes de tener una formación pedagógica, de cómo llegamos pedagógicamente a trabajar con los niños y jóvenes, cómo empezamos a cualificar a estos jóvenes que empiezan a ser líderes en la comunidad y cualificarlo no solamente en lo artístico, sino para que también puedan guiar a estos niños y a estos jóvenes hacia una vida mucho más, digamos, con valores, cómo la danza se asocia también a la generación de sentidos de vida y de sentidos transformadores en su comunidad. Luego de los Juegos Nacionales de Mar y Playa que tuvieron como sede al municipio de Tumaco, la directora nacional de Coldeporte, Clara Luz Roldán, visitó nuevamente este bello municipio. Esta vez lo hizo para conocer avance de unos procesos deportivos que se lideran entre Coldeportes y la Alcaldía de Tumaco, como las Escuelas de Paz y otros centros deportivos de alto rendimiento. La directora en su visita señaló que va a seguir gestionando proyectos para que Tumaco vuelva a ser una cuna donde se realicen eventos tan importantes como los de Mar y Playa. Tumaco, sin duda alguna, es cuna de grandes talentos deportivos que se pueden encontrar hasta debajo de las piedras. La necesidad de apoyar estas iniciativas deportivas mediante estrategias que le apuesten a la paz son uno de los objetivos de las alianzas entre Coldeportes y la Alcaldía de Tumaco. Clara Luz Roldán, directora nacional de Coldeportes, ratificó su compromiso con Tumaco para seguir fortaleciendo las escuelas de paz y los centros de desarrollo deportivo regional Sender. El mejor proyecto que tenemos de vida para nuestros niños y nuestros jóvenes es el deporte. Un joven o un niño que practica deporte muy raro se nos va a ir por un mal camino. Y una frase que yo he acuñado dentro de mis programas es crear una cultura de utilización del tiempo libre de nuestra niñez y nuestra juventud. Lo llamamos contrajornada. Los niños que estudian en la mañana están por la tarde en el deporte, los niños que estudian por la tarde están por la mañana. Entonces, hoy tenemos la felicidad de tener 19 monitores deportivos de las Escuelas Deportivas para la Paz en Tumaco, tener metodólogo, psicólogo, fisioterapeuta y el otro programa que son los Centros de Desarrollo Deportivo, que son ese intermedio que es el niño que está en la escuela y le vemos que tiene unas capacidades y que tiene la actitud y la aptitud para continuar en el deporte. Y ese paso a la liga, que antes de llegar a la liga necesitamos formarlo más, necesitamos entrenarlo más, porque ya queremos que sea o selección municipal o selección departamental o, por qué no, selección Colombia, pasan a los centros de desarrollo deportivo, que son donde tenemos especialistas, entrenadores en determinados deportes y de los cuales tenemos dos en Tumaco, que son atletismo y taekwondo. La funcionaria destacó las buenas relaciones con el alcalde, lo que ha permitido un trabajo conjunto. Con el alcalde hemos tenido una excelente relación. En esta visita nos ha acompañado el secretario de Deportes, ha estado de la mano con nosotros. Los mejores juegos de mar y playa que se han hecho en la historia han sido los que se hicieron acá. Se entregó la bandera a Buenaventura, estamos trabajando duro para que Buenaventura haga lo que hizo Tumaco, dejar muy en alto la representación de su municipio. Entonces, cuando yo estuve aquí, ahí mismo llamé y dije, ole, pero es que Tumaco tiene los hoteles, tiene las playas, tiene todo para hacer grandes eventos de los que hacemos nosotros, porque nosotros hacemos campamentos juveniles en el que llegan más o menos 1,000 jóvenes, el Encuentro Nacional de Adulto Mayor, que más o menos también es por ese número de participantes. Entonces, creo que este año estamos verificando que cumplamos con todos los requisitos, pero estoy casi segura que vamos a traer el Nacional de Adulto Mayor para Tumaco. Por último, indicó que con el apoyo de la primera autoridad del municipio se continuará gestionando procesos de formación para que Tumaco vuelva a ser sede de Juegos Nacionales. Momento de ir nuevamente a unos mensajes institucionales y ya regresamos.
time is short. This is our fate. I'm yours. Do 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 ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Hola, hijo, ¿cómo está? ¿Se toma una, hija? No, gracias. Cuando voy a manejar no me tomo ni una. ¿En diciembre? ¡Tómese uno! Gracias. Ni porque sea diciembre, cuando conduzco, nuevo. Así tenga mucho afán, es mejor conducir con prudencia. Esta llamada es muy importante, pero mi seguridad y la de los demás es más importante. Si todos hiciéramos la expectativa, otra sería nuestra realidad. Cuando conduzcas, no tomes, no corras, no te distraigas. Una campaña de la Alcaldía de Tumaco. Perdido, sin rumbo, sin pasado, sin futuro. Las adicciones te esclavizan. El consumo de sustancias psicoactivas causa ansiedad y aislamiento de tus seres queridos. Di no a las drogas. Tumaco, un paraíso biodiverso, rico en folclor y en sus gentes, merece gozar de bienestar por medio de espacios limpios y agua potable. Por eso, desde hoy, en Aguas de Tumaco S.A., trabajaremos para que ese bienestar sea una realidad y juntos lo lograremos. Aguas de Tumaco, agua y aseo para todos. Cuando te pasas el semáforo en rojo, cualquier situación te puede suceder. Respeta las señales de tránsito, es responsabilidad de todos. ¿Tienes deudas pendientes por concepto de pago de impuestos municipales anteriores al año 2014? ¡Acércate! Tenemos grandes beneficios para ti. Descuentos hasta el 40% en intereses y sanciones para que te pongas al día en tus obligaciones. Yo pago mis impuestos por un Tumaco para todos. Un mensaje de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Tumaco. Bueno, Matilda, te voy a peinar. Te voy a hacer una trenza. ¿Estás haciendo mucho frío? Te voy a poner tu gorrito. Te voy a dar tu teterito. A su edad, un hijo ya no es un juego. Prevengamos el embarazo adolescente. ¿Cómo llegar a la S Centro Hospital Divino Niño en su nueva sede? Si estás en el casco urbano de la ciudad, puedes movilizarte por las avenidas La Férrea y La Playa hasta llegar al megacolegio o la inspección de tránsito. Ingresas para arribar al barrio La Ciudadela Nuevo Horizonte. Ahí se encuentra la S Centro Hospital Divino Niño en su nueva sede. Esta cuenta con el mejor equipo humano y técnico para brindarles un servicio de calidad y óptimas condiciones para los usuarios. Esta es una invitación de la S Centro Hospital Divino Niño. Salud para todos.
En Tumaco para Todos es hora de ir con el resumen semanal. Este es el resumen semanal. La Oficina de Desarrollo e Integración Social estrena nueva sede. Ahora están ubicados en la calle Sublet, diagonal a la ferretería Bedoya. El alcalde Julio César Rivera ha dado unas directrices a fin de mejorar las condiciones locativas para atender de mejor manera a la comunidad. Así lo dio a conocer Fernando Castillo, coordinador de la Oficina de Desarrollo e Inclusión Social. En este momento ya tenemos aquí una estructura mucho más moderna, mucho más cómoda para la gente. Esta está ubicada en la calle Sublet, diagonal a la ferretería Bedoya. Aquí estamos prestos para atenderles. El coordinador hace un llamado a los adultos mayores que hacen parte de este programa, que tienen algunos pagos por recibir. Esos pagos que están pendientes, algunos son susceptibles de retiro del programa. Este año todavía no iniciamos pagos, para que no se nos vayan a venir todavía, porque los de este año todavía no se anuncian, no tenemos la fecha precisa. Pero las del año anterior sí, y de épocas pasadas, las personas que han acumulado 4 pagos, esas personas pueden perder ese cupo. Son diferentes los programas que se atienden en dicha oficina. También el programa de población con discapacidad, programa de población en condición de habitabilidad de calle. Aquí tenemos un programa para juventudes, tenemos el programa de seguridad alimentaria, de género y familia, de infancia y adolescencia. Esos son los programas sociales que están a cargo de la dependencia de la ODIS, así que por aquí con gusto para atenderles. Con el ánimo de prevenir el aumento de infección respiratoria aguda en Tumaco, la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Hospital Divino Niño, realizaron un plan de choque para manejar esta situación. En aras de prevenir el aumento de infección respiratoria aguda en Tumaco ante la ola invernal y el cambio climático, la S Centro Hospital Divino Niño y la Secretaría de Salud organizaron un plan de contingencia para saber actuar ante cualquier inconveniente de esa magnitud. Además, se les informa a los ciudadanos tumaqueños tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Evite el contacto con personas que tengan gripe o tos. Evite los cambios bruscos de temperatura. Al estornudar o toser, hágalo poniendo la parte interna del codo en la nariz. Hable, tosa o estornude lejos de las personas, sobre todo de los niños. Use mascarilla o tapabocas. Lave con frecuencia los pañuelos que utilice, así como los objetos para comer. Lavarse con más frecuencia las manos cuando tenga gripa. Cuidar la salud es compromiso de todos. De esta manera, se puede prevenir el aumento de infección respiratoria aguda en Tumaco. Teniendo en cuenta las especulaciones en redes sociales donde se comenta que ya existe un caso de fallecimiento por una persona contagiada por el virus H1N1, Mónica Rodríguez, secretaria de Salud Municipal, se pronunció. Debido a la fuerte ola invernal, aumentó la infección respiratoria aguda en la población tumaqueña, lo que llevó a la especulación por redes sociales de que ya existía un caso de fallecimiento de una persona por culpa del virus AH1N1. Por tal razón, Mónica Rodríguez, secretaria de Salud Municipal, en entrevista con nuestro programa institucional Tumaco para Todos, manifestó lo siguiente. El día sábado nos reunimos Secretaría de Salud y se convocó a la red prestadora. A esta reunión solo asistieron Centro Hospital Divino Niño, IPS Puente del Medio y Secretaría de Salud. Iniciamos elaborando el plan de contingencia para tomar medidas ante el aumento de los casos de infecciones respiratorias agudas y ante la situación que se viene presentando de comentarios en redes sociales sobre casos de muerte por H1N1, lo cual es totalmente falso hasta el momento. Y precisamente en el día de hoy, cerca al mediodía, se nos confirmó ya el primer caso de un paciente de 5 años, el cual fue remitido del Centro Hospital Divino Niño a la IPS Puente del Medio. De la IPS Puente del Medio fue remitido al Hospital Infantil de Paso, donde se le realizaron una serie de exámenes, mas no podíamos salir a los medios a confirmar hasta que realmente los exámenes de laboratorio demostraran lo contrario, y hoy ya es confirmado, valga la redundancia, que el niño salió positivo, el niño está vivo, no ha habido hasta ahora el primer caso de fallecimiento por este virus, mas sin embargo se empezó a hacer el trabajo de investigación. Y al entrar en contacto con un familiar de este paciente, nos manifestó que este niño tuvo contacto con una persona que vino del Ecuador.
Los únicos casos por muerte del virus AH1N1 fueron confirmados en el país hermano del Ecuador, específicamente en la ciudad de Esmeraldas. Por ende, se han tomado medidas como es el plan de choque de mitigar esta situación, teniendo en cuenta que Colombia es país fronterizo. Veníamos trabajando debido a que por ser zona fronteriza y teníamos conocimiento de que en el Ecuador, especialmente en Esmeraldas, se habían presentado muchos casos de H1N1 y también muertes. Por eso veníamos trabajando con este plan de contingencia, el cual ya se ha venido implementando, y precisamente en el día de mañana se va a hacer una socialización con acompañamiento del Instituto Departamental de Salud de Nariño para socializar a toda la red prestadora y a todas las EPS en cuanto a los protocolos y guías de manejo con estos pacientes. Este plan de choque se socializará mañana 22 de febrero a partir de las 8 de la mañana en el auditorio del Centro de Salud Las Palmas. Además, se les recuerda a los ciudadanos acudir a cualquier centro de salud en caso de tener síntomas de gripe, lavarse con más frecuencia las manos y utilizar tapabocas denominado N95. Con presencia del Instituto Departamental de Salud, Secretaría de Salud Municipal, Centro Hospital Divino Niño y profesional médico, se socializa el plan de choque ante el virus AH1N1 en Tumaco. Ante el llamado de la Alcaldía Municipal a las autoridades de salud departamental para combatir la infección respiratoria aguda, con presencia del Instituto Departamental de Salud, Centro Hospital Divino Niño, EPS, Secretaría de Salud y personal médico, se socializó el plan de choque que evitará la trascendencia del virus AH1N1 en Tumaco. Estamos recibiendo una capacitación sobre las guías y protocolos de manejo sobre el AH1N1 para evitar la propagación de este virus en nuestro municipio debido a la situación que se viene presentando en la hermana República del Ecuador, y sabemos que tenemos una zona fronteriza la cual no tiene mayor control. Se convocó a toda la red prestadora y EPS para que tengan la capacidad de poder canalizar, captar los pacientes sintomáticos respiratorios y poder dar un tratamiento y un manejo adecuado a cada uno de estos pacientes que asistan a consulta. Estamos realizando vacunación contra la influenza todos los días en los puestos de salud, en especial a la población, niños de 6 a 13 meses, gestantes de 14 semanas en adelante, adultos de 50 años y personas con enfermedad crónica. Invita a todo el personal asistencial médico también a realizarse esa vacuna, ya que están más expuestos por la misma labor que desempeñan. Juan Carlos Vela, profesional especializado del Instituto Departamental de Salud, manifestó que este plan de choque permitirá mantener protegido el puerto nariñense del virus AH1N1 que viene de la frontera ecuatoriana, aplicando las medidas preventivas por parte de las entidades de salud para el cuidado de los tumaqueños. Nosotros hace unas 3 semanas tuvimos conocimiento a través del Centro Nacional de Enlace en Bogotá de que en el Ecuador había aumentado el número de casos de este virus y estaba ocasionando también muertes. Inicialmente la epidemia estuvo circunscrita, digamos, a Pichincha, o sea, Quito y sus provincias cercanas, pero luego aparecieron casos ya en el Carchi y también en Esmeraldas. Eso nos llamó obviamente la atención, nos alarmó e empezamos a elaborar un plan de contingencia para evitar que se propague la epidemia que ellos estaban viviendo en Colombia. Esto especialmente por la zona fronteriza. Entonces empezamos a hacer actividades en Frontera Sur y también ahorita en la zona pues de Tumaco. Venimos a eso, a hacer actividades de prevención y promoción. Pero ¿qué es lo que se está haciendo para evitar todo eso? Primero, nosotros tenemos la vacunación. Entonces el programa ampliado de inmunizaciones vacuna 3 grupos especiales. El primero son los niños de 6 meses a 23 meses que se le aplica la vacuna contra la influenza AH1N1. O sea, la vacuna que utilizamos tiene 3 cepas, entre ellos la H1N1. Esos niños aquí están inmunizados, todos. Grupos de riesgo, las embarazadas. Y 3, los adultos mayores de 60 años. Esos 3 grupos se están vacunando año tras año contra la influenza.
Este es el resumen semanal. Muy bien, así hemos llegado a la parte final de nuestro programa institucional Tumaco para Todos. Como siempre, gracias por acompañarnos y compartir con nosotros esta hora y se enteren de las diferentes actividades que se lideran desde la Alcaldía de Tumaco. Recordarles nuestros sitios web para que ustedes consulten nuestras noticias y eventos. Lo pueden hacer en la página web www.tumaco-narino.gov.com. En el Facebook nos encuentran como Alcaldía de Tumaco y para un contacto más cercano con el señor alcalde le pueden escribir a su fanpage Julio César Rivera Cortés. A todos ustedes muchas gracias, bendiciones y feliz fin de semana.